La Dirección Provincial del CNE, NAPO, se prepara para los comicios electorales de la consulta popular del 21 de abril del 2024. Belky Sánchez, quien es la nueva directora de esta institución, nos cuenta sus metas y aspiraciones en este proceso. Sacar este proceso de elecciones con éxito para toda la ciudadanía, para que puedan ellos acercarse el día 21 de abril y realizar su voto en las urnas. Estamos trabajando, también permíteme contarte que a partir del día de hoy hemos iniciado ya con las notificaciones a quienes salieron seleccionados como miembros de las juntas receptoras del voto. Son 2.450 miembros de las juntas receptoras del voto, quienes a partir del 8 de marzo iniciarán las capacitaciones. Estas capacitaciones se estarán dando en territorio hasta el día 21, que es el día de las votaciones. Y también tendremos un punto fijo aquí en la delegación para que aquellos que han sido seleccionados puedan venir a capacitarse. De la misma manera, dio a conocer sobre la conformación de la Junta Provincial Electoral de DAPO, quien eligió a su vicepresidente y secretario, conformado de la siguiente manera: Cristian Fernando Orbe Silva, presidente; Santiago Daniel Gómez Arellano, vicepresidente; vocales: Olga María Guerrero Castro, Marlene Clementina Tapu y Andy, Ruth Elizabeth Vilatuña Quizaguano, Mario Alberto Herrera Herrera cumplirá las funciones de secretario. La directora del CNE invitó a la ciudadanía a estar informados por los canales oficiales. Invitamos a toda la ciudadanía que se mantenga informado a través de las redes sociales oficiales de la Delegación Provincial Electoral de NAPO, como del Consejo Nacional Electoral. Allí se están dando cadenas nacionales todos los días a las 21 horas y se están exponiendo cuáles son las preguntas que estarán en el referéndum y la consulta popular. En otra nota informativa daremos a conocer sobre las multas establecidas para los miembros de las juntas receptoras del voto que no cumplan con su función. De la misma manera, a los ciudadanos que no acudan al sufragio de la consulta popular del 2024. Con edición de Richard Molina, informó Rocío León, Noticias al Día.